antes de decir las palabras correspondientes a este gran estreno, dejo la palabra a nuestro querido director William Cuau para que presente al elenco. Bueno, yo de verdad estoy súper agradecido por la experiencia, un homenaje a nuestro amigo, actor, gente de teatro, y además yo espero que yo haya cumplido con un trabajo que Pedro se lo merece, ojalá haya sido importante. Pedro es una persona que para mí, desde que empecé, lo he visto trabajando. Y lo he visto trabajando no solo para que lo aplaudan, sino lo he visto trabajando para que la institución completa funcione. Es conmovedor ver a Pedro antes, en la primera hora de la mañana, limpiar en la plaza, que ahora es Carlos Jiménez, regar las matas, después se va al trabajo, que es la ruta, y pasar 8 horas parado en el sol, y después venir al siguiente día parándose muy temprano, que el teatro es de él, el hecho escénico es de él, la institución es de él. Es diferente a las personas de teatro que venimos a este espacio a recibir un aplauso, pero se merece este homenaje y mucho más. Yo respeto a Pedro desde que en un momento determinado me invitaron a trabajar en Rajatabla, fuimos a Europa y Pedro se quedaba montando la escenografía mientras nosotros íbamos a ver la ciudad. Y Pedro nunca vio la ciudad, estaba trabajando en el espacio. Y a mí eso me parecía conmovedor, me parecía mucho más respetable que los actores que esperaban el aplauso. Él hacía el teatro, él hacía posible lo imposible. Él tenía el sueño de que todo estuviese perfecto. Los otros tenían el sueño de que lo aplaudieran. Y yo hago este trabajo para que aplaudan a Pedro. Se presentaba, es mucho más importante. Diego Domínguez. Él hizo la utilería y entre todos hicimos todo lo que está acá, lo hicimos nosotros. Todo fue parte de un laboratorio. Y Diego se encargó de armar toda la utilería. Ilusionista. Yair nos hizo todo el trabajo de ilusión y de la magia escénica, se lo demos a Yair. El señor Jan Fernández. Encargado de todo lo que estaba en la pantalla. Él jugamos con ellos, yo lo coordinaba y le dejaba la responsabilidad a él. Daniel Ramírez. Y Daniel es nuestro asistente de dirección. Y por último, y esta vez yo también le tengo que agradecer porque también es un homenaje, los primeros ejercicios de dirección que yo hice fue bajo la escritura del señor Luis Britto García. reencontrarme con mis inicios, fue reencontrarme con muchísimas nostalgias que las quise representar acá. Fue encontrarme también con nuestro mundo latinoamericano. De alguna manera tiene mucha esperanza, pero las circunstancias los han colocado en un lugar muy especial. Creo que ojalá entendamos que haciendo, pero también nutriéndonos de aquí, podamos ser mejores seres humanos y las circunstancias. Tenemos herramientas para llevar las circunstancias. El talento no solamente funciona, hace falta nutrir varios lugares. Y eso lo tiene maravillosamente bien en su escritura. Él sabe cómo maniobrar el mundo latinoamericano, que es el señor Luis Britto García, quien... a quien le debe el rajatable el nombre. Le debemos el nombre. Ojalá que pueda decirnos algo. Eso fue una circunstancia muy especial que no sé si alguna vez se lo contaron a él, que hicimos una conversación, un laboratorio, y entonces decidimos qué nombre le íbamos a poner al grupo, porque antes éramos el taller de teatro del Ateneo de Caracas. Entonces todos empezaron a meter un papelito y por mayoría, la mayoría pidió que se llamara Rajatabla. Queremos que nuestro querido amigo Britto García diga unas palabras. Buenas noches. Fíjense, esta es como el reestreno de una experiencia teatral de hace ya demasiado tiempo. No voy a decir cuánto, ustedes pueden sacar las cuentas. Ya William más o menos hace el nacimiento de Rajatabla, es decir, como un grupo teatral. Y entonces, después de un lapso, yo tengo 17 horas de teatro representado, pero después de un lapso, ahora vuelvo a reencontrarme con Rajatabla, con algunos arquitectos, y además con un elemento interesante. Ustedes habrán visto esa maquinita de escribir allí. Ese es el destino del escritor, que Arturo Larpietre decía, el destino de los viejos es la soledad. Pero es que los escritores a veces nacemos viejos, y entonces volcamos esa soledad en las teclas de una maquinita, o de una computadora, etc. Y la gran alegría del teatro es que el escritor escribe y no sabe para quién, no sabe quién es ese otro que va a abrir la página. Su mundo imaginario se va poblando de solipsismo, de repeticiones de sí mismo. Y entonces es una verdadera dicha ver cómo esas palabras inmateriales de repente encarnan en extraordinarios mimos de bailarines, encarnan en intérpretes geniales, encarnan también en escenografía. Esos papagayos que van a volar sobre la página vuelan de verdad. Entonces, lo extraordinario del teatro es la fraternidad entre el creador y el público, que es lo que el escritor no tiene en sus 100 años de soledad, pensando cosas en esa máquina que es una máquina de tortura. Entonces, al grupo Rajatabla, a todos los demás grupos que han interpretado mis obras, y sobre todo al público presente que le da realidad a un oficio, ¿qué puedo decirles? Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Para la Fundación Rajatabla es una gran satisfacción y es un honor que este espectáculo se haga en homenaje a nuestro querido amigo Pedro Pineda. En este equipo donde está Eduardo, Bolívar, David, Blanco y Laura Pérez. Somos 5, un equipo constantemente y diariamente pendiente y seguir sobreviviendo y construyendo con Rajatabla todo nuestro futuro teatral. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, para estar con Pedro Pineda y hacer ese homenaje. Corran la bola y son dos funciones sábado y domingo, y la semana que viene viernes, sábado y domingo, y que nos puedan acompañar. Aprovecho la ocasión para decirles, aparte de este espectáculo, para el día 29 de noviembre o 1 de diciembre vamos a estrenar un homenaje a Rómulo Gallegos, una obra que se llama Gallego, Selva y Canaima, creo que se llama la obra, y se va a hacer aquí en Rajatabla. Entonces los invitamos a que nos acompañen. La va a dirigir Marisol Martínez y va a ser una producción de un gran amigo y mentor cultural, Ramiro Molina. Muchas gracias, y es importante recordar que estos homenajes que se le hace a gente importante en la vida, como en el caso de Rajatabla, sin gran significado para un futuro generación. Yo quería decir, creo que no se dijo, que ellos cuatro son alumnos del TNT. Y antes de terminar, bueno, démosle la palabra a Jado, que es el señor Pedro Pineda. Gracias. Gracias por venir esta noche, y espero que las otras noches también tengan igual cantidad de público. Pero estoy muy agradecido, aparte de Dios, a mi familia que está aquí toda, a mi familia de Rajatabla, y por qué no a las otras familias que tengo por allá arriba, mi identidad caraqueña. Pero me siento muy orgulloso que un hombre como William Cuau se haya preocupado y me haya visto, porque son 50 años haciendo esto y nadie lo ve, pero bueno, alguien lo vio y fabuloso. Pero yo decía que cuando él me dijo esto, cuando hablamos de este proyecto, iban a ser 3 autores latinoamericanos. Pero a mí me vino a la mente don Luis Britto García, dijo, pero si nosotros somos Rajatabla, y el homenaje para mí, yo quiero que ese homenaje sea mío, de don Luis Britto y de los que han partido de Rajatabla, junto a los que seguimos. Y por eso lo redujimos nada más a la literatura de don Luis Britto, y creo que no nos equivocamos, y le doy las gracias por esas letras que usted le lega a la humanidad. Gracias y buenas noches. Gracias, David. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.